Igual también hospitales, son 8 hospitales. Yo estoy clara que no lo voy a concluir, especialmente los de trauma de San Pedro Sula y el de trauma de Tegucigalpa. Por sus condiciones, por lo que se necesita, tiene que ser un estudio muy concienzudo, necesita toda una estructura especial para poderla llegar. Pero los estamos iniciando ahora. Yo quiero hacer una aclaración. Y la hago porque en realidad considero que el pueblo hondureño debe de estar sumamente claro. El día de ayer, antier, yo tuve una intervención y dije que yo no iba a concluir todos los proyectos que estamos realizando. Bueno, no todos, algunos de esos proyectos que estamos realizando. No lo voy a concluir, estamos haciendo estudios en hidroeléctricas. Yo los que estoy esforzándome es para dejar concluidos sus estudios y que esto nos permita que en el próximo gobierno se inicie la construcción de estos hidroeléctricas. Igual también hospitales, son 8 hospitales. Yo estoy clara que no lo voy a concluir, especialmente los de trauma de San Pedro Sula y el de trauma de Tegucigalpa. Por sus condiciones, por lo que se necesita, tiene que ser un estudio muy concienzudo, necesita toda una estructura especial para poderla llegar. Pero los estamos iniciando. Ahora, si estamos avanzando fuertemente en carreteras, estamos avanzando fuertemente en la reparación de escuelas. De las 12.700 escuelas, ya llevamos aproximadamente reparadas 2.000.